Vamos a nombrar las intenciones de esta Eucaristía. Pedimos por la salud de Irma, María Inés, Silvia, Manuel y Mariana, Rubén, Norberto, Lidia Ludueña, Giovanetone, el padre Ricardo Ochoa, la hermana Mirta Rodríguez, Ana María, Norberto, Margarita, Hilda, Alberto, Betty, María Lucila Coronel, familias de Los Santos, Leiva, Corone, Ayala y Núñez, Marcelino Molina, la familia Molina Díaz y Alemán Molinas, la familia Fesal La Rosa, Rocío Santos, Milagro Santi. Ofrecemos la Eucaristía también por los siguientes difuntos: Lidia Laborde, Elba García, Escobar Carlos y Luciano, Ángela, Alfonso y Luciano Domínguez, Jacinto Amarilla Núñez, Catarina Armúa, Isidoro Ayala, Luisa Gauto, Santiago Cuba, Espíndola Guerrero Miguel Ángel, Condori Silvia Victoria, León Matías, Ana Cachuri Miguel, Mariel Saucedo, Manuel Sanabria, Mónica Sosa, José Florentín, Fidel Acosta, Teresa y Concepción Alemán, Esteban Santa Cruz, familia Alemán Caputo, Agapita Caputo, Pedro y Francisco Alemán, Wenceslao, William Espinola, José Armando Alemán, María Basilia Díaz, Lucio Mereles, Alicia Molinas, Miguel Isinlo Anachuri, Apolinar Pérez, Asunción del Valle Díaz, en el segundo aniversario de su fallecimiento, Albino Ruiz, Urmencinda Díaz, Leopoldo y Lucio Ruiz Enrique, María Inocencia. Muy bien, le damos la bienvenida a toda la familia grande del Hogar de Cristo. Siguen entrando de todos los centros barriales del país, celebrando los 16 años. Y vamos a
vamos a comenzar. Les pedimos a la murga que aguantemos un ratito y después vamos a seguir celebrando, festejando. Y ahora vamos a comenzar juntos. Vayan pasando, vengan un poquito más acá adelante, a los costados de todos los centros barriales del país, celebrando este día tan importante de los 16 años de la familia grande del Hogar de Cristo. Querida familia, seamos todos muy bienvenidos y bienvenidas. Llegamos felices de estar juntos en casa para celebrar 16 años de vida en abundancia. ¿Y cuánta vida tenemos realmente para agradecer hoy? Nos trae, camina con nosotros y nos recibe nuestra madre amada, la Virgencita de Luján. Nos dejamos abrazar y mirar por sus ojos tiernos y luminosos. Nos acompaña su hijo, nuestro amigo y señor, en la cruz a cuyos pies nació el primer hogar de nuestra familia grande y a cuyos pies queremos seguir abrazando la vida como viene. Nos dejamos abrazar y sostener por nuestras manos heridas y amorosas. Traemos la bandera de nuestra patria, porque no venimos solos. Traemos a todos nuestros hermanos y hermanas que habitan nuestras tierras, especialmente a los más rotos, y con el mismo sueño, la unidad de todo el pueblo argentino. También expresando ese deseo común que tenemos de experimentar la cercanía del Papa para animarnos a ser iglesia en salida, hospital de campaña que cura heridas, cuida y consuela sin desfallecer. Vení, Francisco, tu pueblo te espera. Nos dejamos abrazar por su cariño de pastor y por la certeza de estar en su corazón y oración. Nos acercamos finalmente con las banderas multicolores que representan las 11 regiones en las que estamos presentes como familia grande. NOA, NEA, Litoral, Cuyo, Centro, Platense, CABA, Gran Buenos Aires Norte, Oeste y Sur y Patagonia. Nos dejamos abrazar y sostener como familia que cada día, cuerpo a cuerpo, también regale esos abrazos que acarician el alma y sanan las heridas del corazón. Abrazamos la vida como viene y nos dejamos abrazar y sostener por ella. Por eso, comencemos nuestra Eucaristía cantando Somos familia en peregrinación, la verdadera gira es la del amor. Hola, 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 hola. Ni un pibe menos por drogas e injusticias. Nadie en la calle por tanta exclusión. Una iglesia abierta a la gente sencilla. La vida como viene en el corazón. Desde Luján va llegando María. Con su visita nos llena de alegría. La verdadera gira las del amor. Te acompaño hasta la muerte y mucho más. Te acompaño porque vos me importás. Te acompaño hasta que vos te levantes y mañana puedas acompañar. Salir a anunciar una buena noticia. Salir a sembrar semillas de amor. Llevarte un abrazo de esos que acarician y sanan las heridas del corazón. Vengo de lejos, te traigo mi sonrisa y unas ganas locas de compartir con vos el hogar de Cristo que no tiene prisa. La verdadera gira es la del amor. Te acompaño hasta la muerte y mucho más. Te acompaño porque vos me importás. Acompaño para que vos te levantes y mañana puedas acompañar. Te acompaño hasta la muerte y mucho más. Te acompaño porque vos me importás. Te acompaño para que vos te levantes y
mañana puedas acompañar. Y mañana puedas acompañar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos dejamos mirar por la misericordia de Dios. Pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados. Tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que nos llamás a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Y Dios, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida feliz del cielo. Amén. Oremos. Ponemos en el corazón lo que queremos pedir, lo que queremos agradecer en esta misa. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Arrimamos el corazón a la palabra de Dios y con sonidos atentos la acogemos con en este momento como familia grande. Siempre rock. Dios nos vuelve a recordar hoy que no existe pecado, oscuridad, herida, soledad, desamparo, que Él no pueda sanar con su abrazo por el gran amor que nos tiene en su Hijo Jesús. Tengo ni idea, pues se escucha. La chica de verde. Lectura del segundo libro de Crónicas. Todos los jefes de Judas y los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando todas las abominaciones de los paganos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, le llamó la atención constantemente por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos encarnecían a los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas. Hasta que la ira del Señor contra su pueblo subió a tal punto que ya no hubo más remordimiento. Los caldeos quemaron la casa de Dios, demolieron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Nabucodonosor deportó a Babilonia en los que había escapado de la espada,
y estos se convirtieron en esclavos del rey y sus hijos. Hasta él, advenimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra del Señor, pronunciada por Jeremías. La tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación, hasta pagar las deudas de todos sus sábados, hasta que se cumplieron 60 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor, pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y este mandó a proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de este cielo. Me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que edifique una casa en Jerusalén. De Judas, si alguno de ustedes pertenece a ese pueblo, que el Señor, su Dios, lo acompañe y que suba. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sion. En los sauces de los criollas teníamos colgadas nuestras cítaras. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos pedían cantos y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sion. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo podríamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se me paralice mi mano derecha. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Que la lengua se me ponga en palabra, si no me acordara de ti. Si no me pusiera a Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que no me olvide de ti, ciudad de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente y con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios, y no es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya, fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que las practicáramos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es la verdad y la de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad.
Que el Señor esté con ustedes. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio: la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Es palabra del Señor. El que pueda sentarse, nos sentamos. Bueno, venimos hoy a esta casa de Dios, a esta casa de nuestra Madre la Virgen, como hace 16 años, dando gracias por la vida del Hogar de Cristo, que está en cada provincia, en cada rincón de nuestra patria. Y en primer lugar, creo que todos coincidimos que queremos dar gracias por tanta vida, por tantas cosas que vivimos en nuestros centros barriales, en nuestros hogares. Y todos nos damos cuenta que el Hogar de Cristo tiene algo de Dios, porque si no, no se explica cómo personas de distintos lugares, de distintas partes del país, encontremos esa pasión, ese deseo y esa alegría de recibir la vida como viene, ¿no? Hay algo que encontramos en el Hogar de Cristo que nos cambió la vida, que nos puso de pie y que nos invita a seguir adelante. Y eso es porque es Dios el que va guiando, sosteniendo, iluminando el camino del Hogar de Cristo. Por eso queremos darle gracias a Él y a nuestra Madre la Virgen, la que recorrió todo el país, la que gritó en cada rincón del país, ni un pido menos por la droga, y la que nos hace una gran familia. Nos sentimos todos parte de una gran familia. Por eso, en primer lugar, damos gracias a Dios y a la Virgen. Y en segundo lugar, creo que la palabra de Dios hoy y el tiempo que nos toca vivir nos invita a dos cosas, ¿no? Nos ponía el Evangelio, nos pone el ejemplo del pueblo cuando aparecieron varias serpientes y picaban al pueblo, y Moisés tuvo que levantar una serpiente en alto para que todos se encuentren en esa serpiente en alto la sanación, la esperanza. Y lo mismo pasó con Jesucristo. Cuando Jesús fue crucificado, se convirtió en el signo de esperanza más grande. Él desde la cruz nos invita a todos a creer. Y yo pensaba que en este tiempo difícil también que nos toca vivir hoy como patria, nos podemos quedar de brazos cruzados, llorando, entristecidos, o podemos hacer lo mismo que nos invita a hacer Jesús desde la cruz,
Hoy cada centro barrial, cada hogar de Cristo representa ese Cristo crucificado que desde el dolor, desde la cruz, nos anima a seguir adelante. No hay nadie que sepa más de dolor, de oscuridad, de dificultades que aquel que fue crucificado. Y nuestros pibes, nuestras pibas de los centros barriales también saben de dolor, saben de cargar la cruz, saben de pasar momentos difíciles, pero también saben levantarse, también saben ponerse al servicio, también saben derramar esperanza y fe donde no lo hay. Y hoy nuestra patria necesita signos de esperanza, signos de luz, como fue Jesús en la cruz, y hoy lo son nuestros centros barriales, y es nuestra iglesia. Nuestra iglesia quiere ser una familia que abraza a los más rotos, que le da esperanza a aquel que está caído, aquel que necesita levantarse. Por eso quiero que en esta misa podamos darle gracias a Dios, darle gracias a la Virgen, pero también poner nuestro mayor esfuerzo, nuestro corazón, nuestras ganas de seguir adelante, nuestra experiencia desde el hogar de Cristo, de estar en el dolor, en el sufrimiento, pero levantarnos, ponernos de pie, porque tenemos fe, porque sabemos que Jesús nos levanta, que Jesús nos abraza, que Jesús nos sostiene. Y esa comunidad hermosa que recibió el abrazo de Jesús se transforma en familia y hoy quiere abrazar y ser un lugar de esperanza para otros. Por eso le pedimos hoy a Dios por cada uno de nuestros centros barriales, por cada una de las personas que hoy necesitan una palabra de aliento, que hoy necesitan un abrazo, que hoy necesitan levantarse, bueno, que lo encuentren en nuestros centros barriales, que lo encuentren en nuestro hogar de Cristo, en nuestra iglesia, que seamos un signo de esperanza. No nos quedemos enredados en el dolor, en el sufrimiento, en las dificultades que son muchas. Pidámosle a Dios y a la Virgen que hoy nos abrace, que hoy nos levante, que hoy nos dé esa fuerza que necesitamos para que en cada rincón donde vayamos de nuestra patria, de nuestro país, podamos ser un signo de esperanza, podamos irradiar esa luz, esa fe, como lo hicimos en pandemia. ¿Se acuerdan? En pandemia nuestros hogares de Cristo fueron un signo de esperanza, fueron un lugar de servicio, de comunidad que trabaja por el enfermo, por el abuelo, por el que está solo, por el que necesita. En la pandemia fuimos un signo de esperanza y de luz muy grande. Y hoy nuestra realidad nos invita una vez más a sacar lo mejor de nosotros, a contagiar esa experiencia que cada uno de nosotros tenemos, de haber estado en el piso, de haber estado mal, haber estado en la oscuridad, en la cruz, pero haber resucitado con el calor de la familia, con el calor de la fe, con el abrazo que recibimos en el hogar de Cristo. Por eso hoy le pedimos a Dios y a la Virgen que podamos ser luz, ser esperanza para nuestro pueblo que lo necesita. Lo vamos a hacer rezándole juntos a nuestra Madre la Virgen y pidiéndole la bendición como lo hicimos durante toda la peregrinación. Levantamos la mano hacia la Virgen, le pedimos a ella que nos levante, que nos abrace, que podamos levantar, abrazar y ser familia para los que lo necesitan. Dios, danos tu bendición. Dios, danos tu bendición. Dios, danos tu bendición. Dios, danos tu bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva el hogar de Cristo! Vamos a renovar nuestra fe diciendo juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Con mucha confianza en la misericordia de Dios, presentamos con humildad nuestra oración. Respondemos: con tu abrazo sostenenos, Señor. Con tu abrazo sostenenos, Señor. Por la Iglesia y por el Papa Francisco, oremos. Con tu abrazo sostenenos, Señor. Por la realidad nacional, oremos. Con tu abrazo sostenenos, Señor. Por nuestros pibes y pibas, oremos. Con nuestro abrazo sostenenos, Señor. Por nuestros acompañantes pares, madrazas y equipos, oremos. Con tu abrazo sostenenos, Señor. Por la realidad humana, oremos. Con tu abrazo sostenenos, Señor. Por los que necesitan aún ser abrazados, oremos. Con tu abrazo sostenenos, Señor. Por nuestros desafíos, oremos. Con tu abrazo sostenenos, Señor. Por nuestras esperanzas, oremos. Con tu abrazo sostenenos, Señor. Padre bueno, sabemos que siempre nos escuchás, por eso con fe te presentamos esta nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Ofrecemos la vida que nos convoca y lo que para nosotros es sostener desde el abrazo la vida como viene. Presentamos los frutos de la vida compartida, de todo aquello que nos hace bien. El pan y el vino son presentados por la región Patagonia, representados por los que acompañarán el inicio de la nueva granja. Confiamos así este nuevo nacimiento como familia grande a nuestro Dios de la vida. Cantamos lo que hace bien. Lo que... Perdón, de vuelta. Vengo a agradecer. Vengo a compartir, vengo a hacer memoria de los que vi partir. Quiero que aceptes nuestra invitación a acompañar la vida poniendo el corazón. Lo que hace bien, lo que nos sostiene es darle un abrazo a la vida como viene. Lo que hace bien, lo que nos sostiene es darle un abrazo.
miedo a la vida como viene. Jesús nos regaló vida abundante, y para esta familia solo más importante lava también los pies, como hizo Jesús. Hagamos más liviano el peso de la cruz. Lo que hace bien, lo que nos sostiene, es darle un abrazo a la vida como viene. Lo que hace bien, lo que nos sostiene, es darle un abrazo a la vida como viene. 15 años atrás Dios lavaba los pies con tantas sencillez. Todo empezó a cambiar 15 años después. Vengo a celebrar. La familia grande es una realidad. Lo que hace bien, lo que no nos sostiene, es dar un abrazo a la vida como viene. Lo que hace bien, lo que nos sostiene, es darle un abrazo a la vida como viene. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos con alegría, Señor, estos dones para la salvación eterna. Ayúdanos a celebrarlos con fidelidad y a ofrecerlos dignamente por la redención del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, Dios todopoderoso y eterno, cantar siempre en tu honor himnos de alabanza por el amor sin límites que nos manifestás en María, Virgen y Madre. Una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente junto al río Luján como signo de maternal protección sobre tu pueblo que peregrina en Argentina, para que llevados de su mano podamos encontrarnos junto al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo, Jesucristo tu Hijo, nuestro único Salvador. A Él lo alaban el cielo y la tierra, los ángeles y los santos, diciendo a una voz. Okay. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, el obispo de este lugar, el obispo Gustavo Carrara, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acordate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente el Padre Bachi y todos los pibes y pibas de nuestros centros barriales que se abrazaron con Dios para siempre. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha confianza rezamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Que tengan mucha paz. Thank you.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Nos acercamos a la misma mesa en la que todos son recibidos para compartir el mismo pan y así, abrazados y sostenidos por el mismo Jesús, abrazar la vida a su modo, con sus mismos sentimientos y con sus mismos gestos. Cantamos Alma Misionera. Señor, vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy, lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber vivir, te doy. Sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor, Señor, misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de vos, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Así, así, cantando por pueblos predicando tu grandeza, Señor, tendré sin cansancio tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la
todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Invitamos al frente a la región Patagonia para que brevemente nos cuenten de este nuevo nacimiento de la granja y ofrecer nuestra oración por ellos. Oremos. Padre, que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte con todo nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Hola. Bueno, nosotros queríamos contarles que en Río Negro, en la zona y toda la zona patagónica, hemos trabajado desde hace 6 meses más o menos, en unión con los hogares de Cristo de la zona, que son poquitos y están desparramados, para tener una granja. Si bien hay una granja en Viedma, pero necesitábamos otra granja más para cubrir otra zona de lo que es la Patagonia. Así que bueno, allá el obispo de la diócesis de Alto Valle nos cedió un lugar
y desde hace 6 meses que venimos trabajando para armar esa granja. Y bueno, y ahora estuvimos acá, mi compañero, otros compañeros más, que vinimos 5, y yo, que vamos a llevar adelante el proyecto, y vinimos a aprender de ustedes. Así que queremos manifestarles nuestro agradecimiento a todos los hogares de Cristo. Dicen esa frase de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y nosotros creemos que Dios está en todas partes y de verdad escucha, a estés donde estés, porque a nosotros nos escuchó. Y ahora el 19 inauguramos la granja y esperamos a todos los que quieran ir a la inauguración. Están invitados. Gracias. No se vayan, no se vayan. Y ahora como familia grande, vamos a darle la bendición y nuestro abrazo. Vamos a levantar las manos hacia ellos que representan este nuevo hermano de nuestra familia grande. Y decimos 3 veces, Dios dale tu bendición. Dios dale tu bendición. Dios dale tu bendición. Dios dale tu bendición. Y que este nuevo emprendimiento sea otro lugar para abrazar la vida de nuestros hermanos más rotos, que sean familia, que sean iglesia, que sean familia grande, Señor de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas felicidades. Y si hay algo que nos conmueve a los hijos de la Virgen, es que este año haya querido venir a acompañarnos de más cerquita. Nosotros la venimos a ver, pero ella se puso más cerquita. Vamos a poner todo el corazón, toda nuestra familia grande, en las manos de nuestra Virgencita amada de Luján. Dios te salve María. Virgencita de Luján, Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Le damos un aplauso a nuestra mamá. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiendo celebrado la misa, nos vamos con el corazón en paz. Nos despedimos cantando ese anhelo profundo que habita en cada uno de nuestros corazones y que nos hace familia grande, que acoge, abraza y sostiene siempre. Vamos a cantar La vida como viene, pero la cantamos del corazón, ¿no? Como todos la sabemos. ¡Vamos! ¡Oh! Te quiero contar esta gran noticia de poder luchar contra la injusticia. Te quiero vivir. Para ayudar al que está sufriendo. Vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza la fuerza.
de brazos cruzados y solo mirar al que está tirado con mucho cariño. Tienes que acercarte, dale que podés.